migración. Guanajuato se convierte en un estado migrante por muchas razones. Primero, por una gran población de guanajuatenses en Estados Unidos. Se habla aproximadamente de 1,5 millones ya de guanajuatenses en la Unión Americana, que son un gran orgullo y un ejemplo para nosotros, porque día a día se levantan temprano a chambear, a trabajar. Son gente buena, gente trabajadora, que generan una gran riqueza allá, que tan solo el año pasado mandaron alrededor de 2.500 millones de dólares. Yo creo que aquí es momento de decir las cosas como son. Yo sí estoy muy preocupado por el presupuesto que se acaba de aprobar a nivel federal. Bueno, que se acaba de presentar, todavía no se aprueba hasta el día 20. Es momento de presionar y hacer un llamado. Yo le pido a la diputada federal, Mario Espinosa, que nos apoye con los diputados. El año pasado, el presupuesto para el 3x1 era de 498 millones de pesos. ¿Cuánto creen que el gobierno federal presupuestó para este año? 9 millones. 9 millones y medio, 9.45 millones. Una disminución del 98.1%. No es justo, no se vale. Hay que decirlo claro y fuerte, es un programa que ayudaba mucho a las comunidades, ayudaba mucho a los migrantes, y aparte donde le ponían peso al migrante, otro peso al gobierno del estado, hombre, otro peso al municipio. Yo creo que, diputada, lleva esta voz, y si comparten conmigo los migrantes, lleva esta voz al Congreso de la Unión de la Cámara de Diputados y di que no estamos de acuerdo. Estaba esta mañana yo recordando cómo el autor, profesor Robert Pastor, de la Universidad Americana, él escribió varios libros, muchos artículos acerca de la gran comunidad de Norteamérica. Y él soñaba, y muchos de nosotros, ¿verdad, queridos migrantes, soñábamos en que Estados Unidos, Canadá y México continuaran siendo tres países independientes, obviamente, pero también que se creara una gran comunidad en la cual sí habría fronteras, pero sí había un tránsito, no solo de servicios, de bienes, sino también de personas. Hoy el gran contraste es que ya no se habla de la gran comunidad de Norteamérica, se habla de la construcción de muros. Esta mañana ustedes lo leyeron en sus periódicos. Muy buenos días a todos. Pues esta narración que les traigo es de mi autoría y está basada en una historia real sobre mi abuelito y mi tío, los cuales, como muchos, tuvieron que ir en busca del sueño americano. Ya había pasado una hora de caminar y Ezequiel podía observar cómo los primeros rayos del sol iluminaban aquellos enormes montes. Caminaba arriando su pequeño ganado de vacas flacas, las cuales buscaban el poco pasto que quedaba por la larga temporada de sequía. Ezequiel tenía solo 15 años. Él no sabía nada de escuela, ni de libros, y mucho menos de juegos con amigos, pues por ser el mayor de sus 7 hermanos, tenía que ayudar a sus padres y llevar un plato de frijoles a la mesa. Sin embargo, las tierras cada vez eran menos productivas. El hombre no entiende razones. Así que con todo el valor que se puede tener a los 15 años, Ezequiel decidió ir en busca del sueño americano.